Muy bien, gente extraordinaria, excelente. Seguro que por los méritos del Señor y nada más, pero somos extraordinarios, somos excelentes, somos hijos de Dios, no solo creación, hijos de Dios. Así que yo estoy maravillado con ustedes. Que Dios me permita estar aquí, eh, no lo pensé, la verdad que me sorprendió. Tenía ganas de decir no. Pero tengo temor, tengo temor a Dios de que Él me haya dado algo y yo no lo dé. Ya me ha pasado ya. Así que lo acepté con temor, con temblor, con mucho cuidado. Así que gracias a Dios entonces por este encuentro nacional, Jucún 2019. Eh, sé que tengo poquito tiempo, pero más bien yo quiero predicar algo que yo he vivido. Yo no puedo hablar de lo que no viví. Y, y lo viví y, y quisiera que realmente Dios me diera la gracia de poder hacerme entender, no sé, no soy, tal vez no, me, no soy muy entendible, es más, yo hago lo, estos, estos apuntes bosquejos y a veces no se los quiero dar a nadie porque tengo que pedirle perdón por la gramática. Pero algunos me los piden. Bien. Eh, algo que es, lo escuché varias veces y que yo no lo vivía, pero cuando lo viví tuve que llevarlo a la práctica. Eh, lógicamente que lo viví a la práctica, pero lo entendí y lo empecé a vivir. Y es en Mateo 14 y 16. El, el ir al trono me impacta, yo pensaba recién el trono de Dios me quebraba, Cuántas veces fui al trono de su gracia para entender lo que hoy voy a hablar. Y ir al trono de su gracia, este... los antiguos dicen que cuando tenían un encuentro con Dios pensaban que iban a morir. Y nosotros no hemos muerto, todos los que estamos acá, porque es trono de gracia. ¿Eh? Él tiene misericordia de nosotros. Y. Mateo 14, 16. Dale vosotros de comer. El Señor buscaba hacer discípulos y pronto les dio un don que era apóstol. Y yo creo que más los llamó discípulos que apóstol. Porque me da la impresión que muchas veces eh, ellos se sintieron muy cómodos con él y pensaron también de que. El reino era aquí y ahora con el Señor, que Él venía para tomar el mundo y librarlos del poder de Roma. Nunca entendieron nada mientras estuvieron con el Señor. Y fueron tiempos de avivamiento. ¿eh? Dice que hubo eh, reyes, dice reyes, eh, profetas que quisieron vivir el tiempo que ustedes están viviendo. Y no lo vieron, ustedes lo están viendo. Yo imagino semejante avivamiento. Tres años de avivamiento, tres años de multitudes. Yo eh, pongo ahí. El, el tema es secuencias que me llevan a conocer a Jesucristo. En realidad, hay que conocer a Jesucristo. Y antes de conocer a Jesucristo, hay varios pasos que dar. Yo creo que lo van a proyectar, puede ser, dentro de un momentito más, ¿sí? antes de conocer. Quiere decir, hermanos, que si nosotros vamos a vencer a un mundo saturado de ansiedad, miedo, depresión, consumismo, ambición, drogas, la inversión de los valores, de los valores es terrible cómo quieren borrar el matrimonio. Cómo están erotizando la mente de nuestros niños, de nuestros pre, de nuestros jóvenes. Yo veo jóvenes acá y te aseguro que es un mensaje tremendo de Dios para mí, que con Dios se puede. Eh, el neopaganismo, la mundanalidad, etcétera, 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 etcétera. O sea que, cuando yo veo todo esto, se necesita conocer al Señor. Y. El clamor del Señor sigue siendo el mismo. En Juan 4.10 dice, si conocieras el don de Dios. Si conocieras el don de Dios. Me impacta porque en Juan capítulo 4, cuando el Señor dice eso, el contexto es evangelización. Dice que se tuvo que quedar dos días. El contexto es vencer barreras. No, por Samaria no vamos a pasar, dijeron los sus discípulos. Somos judíos, no podemos pasar por ahí. Vamos a vencer a la barrera y vamos a pasar por allí. O sea, vencer barreras. Conocer al Señor es vencer barreras. Conocer al Señor es evangelismo. Y cuántas veces aparece en el contexto discipulado, 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 discipulado. Conocer al Señor es que esa mujer que había roto, roto creo que seis veces su hogar volviera a la normalidad y conocer al señor también es adoración muchas veces se da gracia pero no se le conoce y muchas veces se alaba pero no se le conoce solo aquel que adora le conoce y vivimos donde en, en cantidades de evangélicos que viven solo en fiestas evangélicas pero no sé si le conocen le gusta dar, dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios les ha contestado en el día de la angustia. Y cuando Dios les contesta, dan gracias. Gracias. Y cuando Dios les sigue contestando, porque siguen pidiendo, alaban a Dios. Y es todo alabanza. Pero hay que adorarle, porque adorarle significa no ya lo que Dios me da pido un vaso de agua, Él me lo da siempre y me lo vuelve a dar y me lo vuelve a dar, pero un día dejo de ver el vaso de agua que tanto lo necesito y lo miro a Él. Y cuando lo miro a Él, entonces hay adoración. Le conozco, le conozco. Y cuando yo le conozco, va a entrar la responsabilidad. Tiene que entrar la responsabilidad. Mientras haya evangélicos que no le conocen al Señor, no están dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí usufrutan los malvados líderes evangélicos. ¿Por qué? Porque dicen el cuerpo de Cristo está mal. Decir el cuerpo de Cristo está mal. Y no los evangelizados que van a entrar dentro del cuerpo de Cristo es una herejía. El cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, no le puede dar una CB. Un líder dijo, el cuerpo de Cristo, fíjese, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Si dijera la multitud de evangélicos, puede ser, está perfecto, ahí está bien. Yo fui evangélico y después dejé de ser evangélico para estar dentro del cuerpo de Cristo. Fui evangélico porque me evangelizaron, gracias a Dios por la evangelización. Y gracias a Dios cuando uno llega a ser evangélico, pero debe tratar de conocer. Al Señor. Job amaba más la ley de Dios que a Dios mismo. Y era un hombre extraordinario, al igual que Nicodemo. Pero Job no conocía al Señor. De oídas te había oído. Con haberle oído nada más, Job estaba impactado, impresionado. Y dice, este hombre que ha hecho, este Dios que ha hecho esta ley, es maravillosa porque brillaba. Ante él, que era un pecador, pero dijo: Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y era perfecto. Dios dijo que era. El, el, su corazón estaba totalmente para Dios, pero no lo conocía. Hay muchos evangélicos que no conocen al Señor. Entonces vienen aquellos que no viven del evangelio, sino viven de los evangélicos. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos una multitud de jóvenes que van para líderes. Si van a ser líderes, tienen que conocer al Señor. Entonces vendrá la responsabilidad. Y eh, si, si se puede, bueno, quería decir esto. Además, está decir que hubo tres años de bebimiento, de mensajes impresionantes, con multitudes, con prodigios, liberaciones, ambiente de gloria, gran luz. Muchos reyes y profetas quisieron ver lo que ustedes vieron y dice: ¡Ay de ti, corazón! Hay de ti, Dice que fueron levantados hasta el cielo. ¿Cómo sería la gloria, el poder, la luz que vino a ese lugar? El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Pero tuvieron tres años los discípulos con él, las multitudes, y no, y aún los discípulos no le conocieron. No le conocían, le conocieron después. El Señor había dicho: después van a ir entendiendo pero tuvieron muchísimos problemas. Pero sus, sus más allegados nunca entendieron nada. Recorramos el camino que me lleva a conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo significa que Él me desafíe. Ante un mundo que está pasando un momento terrible, Pablo dice, la noche está avanzada, la noche está avanzada. Entonces el Señor dice, ustedes se tienen que hacer responsables. Mientras esté la iglesia aquí en la tierra, se tienen que hacer responsables de esta noche avanzada. Mientras la iglesia no la lleve al Señor y el mundo quede sin la iglesia del Señor, tienen que hacerse responsables de esta situación. Ustedes son la luz del mundo para que no todo esté en gran tiniebla y ustedes son la sal de la tierra para que no todo esté echado a perder. Entonces, hermanos, eh, conocerle para cumplir su mandamiento, darle vosotros de comer. Entonces, hay cinco pasos, cuatro que de, de, de escuela, y hay que ver si pasamos eh, las pruebas que Dios nos va a poner. Luego llegamos al conocimiento y luego el mundo es impactado, como está siendo impactado. La iglesia del Señor nunca ha decaído, como dicen algunos. Es victoriosa. Jesucristo dijo, hermano, hay profetas que se levantan contra el profeta de los profetas. Y dicen barbaridades, pero el profeta de los profetas dijo: Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está fundada sobre la roca y no puede caer. Puede lo que piensa que no puede, puede lo que piensa que no puede, si Cristo está no a la par, sino en su vida. Por eso, cuando está Cristo con, no es tanto, pero cuando está en mí, qué maravilla qué base, qué bendición, qué alegría, qué gozo, qué manera de dar luz. Entonces, hermano, vemos ahí en Mateo 13, del 1 al 52, ahí podemos ver tres pasos. Mateo 13, del 1 al 52, si usted me sigue. Bueno. Mateo 13. Mire lo que dice, Mateo 13. Palabras. Llega un momento en que el Señor empieza a hablarnos. Hemos nacido de nuevo y ahora hay que crecer. Nacer implica crecer. Pero hay unos que nacen de nuevo nada más. Y tienen palabras. La palabra de Dios sin lugar a duda. Pero mire, Mateo capítulo 13, versículo 1 al 50. Y 10. 52. Ahí vamos a ver palabras y después de la palabra vamos a ver problemas, que es el desafío, y después vamos a ver milagro. Después vamos a pasar a revelación y por último conocimiento. Vamos a ir tratar de ser ligero en esto. ¿eh? Palabra. Mire en Mateo 13, parábola del sembrador. En el 13.3 dice: Les habló. En el 13.3 dice: Diciendo. El propósito de las parábolas le va a explicar el Señor. O sea, sigue la palabra. Él respondiendo. Os he dado a saber, dice el 13-11. El 13-13 el el dice: Les habló. Y un derivado de entender. La palabra es: Ni, ni entienden, dice en el 13. En el 14, el Señor mismo se aferraba a las Sagradas Escrituras. Estamos hablando en el área de las palabras: Palabra de Dios. De manera que se cumple en ellos la profecía. Profecía está Señor con palabra de Isaías. El Señor se aferraba a las escrituras. Debemos conocer las escrituras. Debemos conocer la palabra. Y el Señor dice, si quieres conocer la palabra, es importante. 13, 18, oíd vosotros la parábola. Dice, por causa de la palabra, luego hay tropiezo. Sigue, eh, sigue el Señor explicando la parábola del sembrador. Palab parábola del trigo y la cizaña. O sea, palabra. Palabra, palabra. En el versículo 24 dice, les refirió. En el 30 dice, yo diré. En el 31 del capítulo 13 dice, les refirió diciendo. En la, semilla, en la parábola de la semilla de mostaza, parábola de la levadura. En el 33 dice, otra vez les dijo. En el 34 dice, todo esto habló. Les hablaba, declaraba. Jesús explica la parábola de la cizaña. El tesoro escondido en el versículo 44, palabra. En el 45, la perla de gran precio, palabra. En el 47, la red. En el 51, tesoro nuevo y viejo. En el 53, Jesús sigue hablando y explicando. O sea, palabra, palabra, palabra. Cuando recibes la palabra, quiero decirte, hay problemas. Y vamos a entrar en el área de los problemas. Palabra. Problema, problema, entramos en el área de los problemas. Quiero decirte algo que no te va a gustar. Que si recibes la palabra vas a tener problemas, vas a tener problemas. ¿Qué? Me quiero ir ya de este lugar, yo vine a buscar una solución, algo para mí. Y me quiero ir ya, pero te voy a dar un... Una buena noticia, un evangelio, podríamos decir así. Son problemas buenos. Ajá. Problemas buenos. Problemas que los puedes solucionar. O sea, cuando el Señor te desafía es porque puedes. Nunca diga, no puedo. Dios desafía a los que pueden. Entonces viene el problema. Dice, oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía se, acercaba él, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. La palabra desierto. Problema. ¿eh? Y la hora es, es ya pasada. En otro lugar dice, la noche. Viene la noche. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y atención, Jesús le dijo, le va a decir algo que lo va a de colocar. Ahí viene el problema. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer con ellos acá en el desierto? Darle vosotros de comer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que te está? ¿Está mal? Habrá, ha trabajado mucho el maestro. Tal vez no durmió. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. ¿Está escuchando eso? Dice, él le dijo, traedmelos acá. Bueno, cuando hablamos de los cinco panes y los dos peces, eh, dicen en Juan 6, 6, 7, 200 denarios de pan no bastarían, casi ocho meses. De trabajo no bastarían para, Ale, para Colmo, dice un poco de comer. Estaban impactados. Dice Andrés y Pedro: Un muchacho tiene cinco panes y dos pececillos. Más, ¿qué es esto para tanto? A mí me parece que fue medio sarcástico. ¿Para qué van a sacar eso si han sacado la cuenta ya? Mira que hay muchachos que se han presentado con, con ¿cuánto? Cinco panes cinco pane y dos pececillos. Y, se, y dice que Pedro lo mandó a Andrés. Porque Pedro era el discutidor. Si yo voy, usemos la imaginación, yo voy a discutir con el maestro. Siempre discutía. ¿Alguna vez usted discute con el maestro? ¿Alguna vez tiene problemas con Jesús? ¿Verdad que ha tenido muchos problemas ya? Así ¿Eh? que, que vaya Andrés. Anda, Andrés, decirle y. Yo, yo digo que se mataban de la risa. Para, para, mirá con lo que va a aparecer. ¿Eh? Son anécdotas también. Bueno. Entonces, hermanos, viene el milagro, milagro. Esa parte es dulce. Hay algunos que lo único que es palabra y milagro, milagro y palabra, palabra y milagro. Pero eh, los problemas no quieren pasar por los problemas. Yo he visto líderes, hermanos, que no están crucificados. He visto gente evangélica que no quiere saber nada con la crucifixión. Le gustan solamente las palabras, porque las palabras, vos viera, me han hecho dormir bien, eh, me han sanado. Qué, qué milagroso, qué bueno es el Señor. Y Es eso lo que le gusta y nada más. Pero problemas no. Alguna vez escuché algo que me impactó. Dice: ¿Este está crucificado o está colgado de la cruz? Porque. Colgado de la cruz significa los beneficios del Señor. Pero crucificarme, no, no, no. Y tienes que crucificarte 100%. Pero hay uno que anda con la manito todavía. Alguien dijo: Yo, un, un profesor del seminario de fe, estaba enseñando a la iglesia dice, y dice, eh, la verdad que este hace tiempo que, que, lo, que lo maté y lo mandé a la tumba, dice. Pero cuando quiero acordar y se siento como un, una tierra que se mueve y se quiere levantar, y yo estoy con una pala y un pico. ¡Pah! ¡Pah! ¿Eh? Y quiero que se muera y, se, y sale de nuevo, y sale de nuevo. Entonces, hermano, los problemas. Yo tuve que pasar por la cruz. Y sabe que yo le pregunté al Señor, Señor, así que a mí me hace pasar por la cruz y a ellos no. Y el Señor me dijo... ¿Quieres que te diga algo? Ellos han evadido la cruz. Ellos son salvos. Ellos son gente que no es libre. Tener gente salva en la iglesia y no libre, son evangélicos que lo tenés que aguantar hasta que lleguen al cielo con una tracalada de bicho encima. Bichos en la esquina, bichos en la vereda, bichos en la calle, bichos donde trabaja, bichos donde estudia, bichos en su casa. Porque en la, en la iglesia todo es perfecto, todo es maravilloso. Todo tiene una aureola tremenda. Dios le bendiga, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Pero cuando llega a la casa, cuando estás solo, si quieres mostrarte como buen cristiano, fíjate quién eres cuando estás solo, en tu cuarto, en el fondo de tu casa, al frente de tu casa, en tu living comedor, en, en tu cuarto dormido. Fíjate quién sos ahí, qué piensas, qué mente tienes. Por eso Hermano, vienen los momentos de milagro, tiene que haber milagro, pero hubo un milagro. Dice: eh, milagros que me llevarán a la revelación, llevarán a la revelación a sus más cercanos. Pero Dios siempre hace milagros con propósito. Hay unos milagros de tontos en este tiempo. Yo veía un líder el otro día, hermano, dice: eh, Voy a hacer una redondela acá. El que la pise va a ver lo que le va a pasar. Y claro, lo empezó a llamar. Y claro, algunos impresionaban, ni siquiera llegaban a la redondera, ta, 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 pum, al suelo. Y otros llegaban ahí. Ta, ta, ta. Y yo, hermano, tal vez sea de Dios. No quiero juzgarlo. Pero ¿para qué hace esas cosas? ¿Para ¿Para qué? qué fin tiene. ¿Me entiende? Entonces, hermano, cuando el Señor hizo un milagro, mire, es, el Señor es un maestro extraordinario. Cuando hizo la pesca milagrosa, mire, se arrodillaron, se arrodilló uno y le dijo, creo que fue Pedro, "Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador." Fue tremendo. Estuvo cerca de la revelación, si no Hubo uh, una revelación. Aquí está Dios manifestado. Los judíos no se arrodillaban ante cualquier persona. Vieron a Dios manifestado en carne. Revelación. Tremendo. ¿Eh? Pero estamos en el área de los milagros. Ahora el Señor le dijo, el Señor le dijo, desde hoy en más serás pescador de hombre. Qué tremendo tomaba de lo natural y lo llevaba a lo espiritual y todos entendían inmediatamente. Ustedes se acuerdan de el dice que un día le dijo el Señor, "Tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos", que fue. Bueno. Y el Señor les va a hacer recordar eso después del milagro. Porque fue tremendo que no entendían nada. Y hubo un milagro: el milagro del cieguito de Bethsaida. Pero antes, observemos que el Señor dice: traigan melón, traigan. Y el Señor, cuando le traen esos panes y pececillos, él ora y empieza a repartir: repartir, 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 repartir para todo. Y se quedaron con doce cestas llenas. Y me imagino que se miraban, se miraban, se miraban. Y estaban impactados, maravillados. Hizo un milagro porque sabe que venía después, ¿no? Ya se lo voy a leer dentro de un momentito. Pero cuando el Señor dijo, cuídense de la levadura y los, de los fariseos, el Señor hizo, cinco mil les dio de comer, sin contar damas y niños, y después a cuatro mil. Y cuando el Señor le dice, cuídense en la levadura de los fariseos y de los saduceos, política y religión, dice, ¿será porque no trajimos pan? Levadura, 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 levadura. Ah, perdón, no trajimos pan, Señor, no olvidamos traer pan. Y creo que el Señor mismo le dijo, oh, que se olviden de traer pan, porque hoy los voy a probar. Dice, pero ¿cómo? Y si no se acuerdan de los 5.000 eh, personas que le dieron de comer a usted, cuántos canastas son sobraron? 12. ¿Y? ¿Y? No entendían nada. <laughs> ¿Y después cuántas sobraron? 7. ¿Y? ¿Y? Hermano, Dios hace milagros con propósito. Luego vendría el tema de la revelación. Eh, ¿Se recuerdan que después hubo, hubo otro milagro, los libró de zozobrar en el mar. Él se presentó y dice que se asombraban. Se calmó el viento, Marcos 6, del 53 al 56, y se asombraban y se maravillaban. Así son los evangélicos, hermano. Se asombran, se maravillan, están contentos, pero el Señor quiere hacerles entender. El Señor quiere que le conozcan y no le conocen. Por algo le ha sucedido lo que le ha sucedido, hermano joven, hermanita. Por algo me ha sucedido a mí lo que me sucedió. Para entender esto, que me costó un montón entenderlo, pero un día lo entendí, hermanos y qué maravilla. No habían entendido lo de los panes, dice. ¿Qué tenían que entender de los panes? Es que el Señor iba a ir a la revelación, ¿eh? Dice que cuando eh, lo llamó al, al cieguito, que ellos no entendían del, del, de la levadura de los fariseos y de los saduceos, dice que lo tocó y dice: Veo, dijo el, el cieguito. ¿Y cómo ve? Veo los hombres como árbol. Entonces lo, me imagino que lo llamó a Tomás, a Pedro, a todo. Y a Tomás estaba el, el Tomás incrédulo y la verdad es que ve, dice el incrédulo. Estoy impactado, el Tomás, el incrédulo. Y después lo llamó a Pedro y lo llamó a todos. ¿Y qué dicen ustedes? Ve, pero es una maravilla. No ve que dice que ve, pero no ve bien. No ve bien, le dicen. Y lo tocó de nuevo y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Hermanos, venían días de revelación para ellos. Eso quiero hacer con ustedes. Porque cuando le hablé de la dadura de los fariseos y de los saduceos, ustedes no entendieron nada. ¡Qué maestro que era el Señor! Y sigue haciendo milagros. Pero el gran problema, hermano, es que a veces estamos en... Eh, est estamos en hay muchos evangélicos que lo único que están es en... Ese. Palabra, problema, milagro. Milagro. Palabra, problema. Pro palabra, problema, milagro. Y están siempre ahí. Siempre ahí. Siempre hay y yo creo que son salvos, pero no son libres. Hay mucha gente que le falta liberación, ¿eh? No están bien. Hay muchos evangélicos desestabilizados. Yo estuve ahí, ¿eh? Yo estuve ahí. Entonces, hermano, quiero hablar con énfasis. Por eso lo hablo, porque lo viví. Bueno, entonces viene la revelación. Dice que en Juan 6, el mismo episodio, entonces hemos pasado por palabra, problemas y milagros. ¿Eh? Eh, la multiplicación de los panes y luego pasar el mar. Y ahora eh, la revelación. Juan 6, del 25 al 69, eso lo voy a pasar ligerito, no se asusten. Juan 6 del 25 al 69. Mire, Jesús es el pan de vida. ¿Por qué hizo el milagro de los panes? Dos veces lo hizo, ¿eh? Dos veces. Porque él luego se iba a aparecer como el pan de vida. Y aparece, le quiero decir, aparece 23 veces la palabra vida, vida, vida. Eso es lo que necesitan. Hay algunos evangélicos que tienen vida. Pero el Señor dice, yo vine a, da, a traer vida y vida en abundancia. Tienes que vivir vida abundante. No solamente vida así nomás. No, no, no. Vida abundante. Y mire lo que dice en Juan 6, 27. Vida en el 6, 27. En el 6, 33 da vida. En el 6, 35 vida. Resucite, vida. Resucitaré, vida. Muera, eh, no muera. Bueno, y así, 23 20, 20, veces: vida, vida, vida. Yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre, y el que beba de mí no tendrá sed jamás. Cristo en nosotros, hermano, la esperanza de gloria. En Él estamos completos, hay que conocerle para traer respuesta a un mundo que cada vez se va más abajo mientras la iglesia se eleva cada vez más. ¿Eh? Entonces, hermano, va a venir la revelación. Juan, mira lo que dice Juan 6, 66, muchos volvieron atrás y no andaban con él. Él dijo, yo soy el pan de vida. Cuidado con esos muchos, porque parecen discípulos, pero están dentro de la multitud. Cuidado con las multitudes que son peligrosas. En esta semana, el Viernes Santo, pero el otro día el, el, el domingo de Ramos, pero a los pocos días las multitudes que le dijeron, Osana, Osana el que viene en el nombre del Señor. Y era una multitud tremenda y lo quisieron hacer rey. Hoy en día muchos líderes del que le gusta el, que dicen que el reino es ahora, va, lo van a hacer rey, ahí nomás aceptan, ahí no aceptarían. Pero el Señor, hermanos, no quiso eso y cuando no quisieron eso muchos se fueron entonces volvieron atrás ya no andaban con él dijo a los doce y los los, los pensadores los teólogos dicen que fue el día más difícil de nuestro señor jesucristo dijo eh, el señor dijo queréis acaso iros también vosotros fue el día más difícil del señor Después de la palabra y los problemas que trae, nace la revelación. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 668. Juan 669. 6, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 669. Conocemos que tú eres. Revelación. Y ahora conocimiento. Conocimiento. Conocimiento conocimiento, conocimiento en crecimiento a su más cercano, Juan 6, 69. y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente hermanos va, vamos a primera de Pedro hermanos, y vamos a ver algo que me impacta muchísimo, y que Pedro por último aprendió, acuérdense que él evadió la cruz ¿ve? el tema revelación hermanos es un problema ustedes se recuerdan que Dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y el Señor le dice, tengo que pasar por la cruz. No, nunca te acontezca semejante cosa. Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. esté escuchando eso? Muchas personas les gusta la revelación sin cruz. Son muy sueltos para decir revelación, revelación, revelación. Pero esa revelación, hermano, es carne pura, es alma pura. No hay nada de espiritualidad, no se conoce al Señor, se habla muy suelto de cuerpo de revelación, revelación, revelación. Yo puse un pensamiento, yo diría práctico, porque se pone difícil el tema, pero el pensamiento, hermano, es comunión directa de Dios a los escritores de la Biblia, revelación. Ahora la revelación es a partir de la iluminación para entender la revelación escrita, hermano. Debemos mirar bien la palabra del Señor. Pedro entendió que la palabra profética más segura era lo revelado. Y ahora habría que tener iluminación para entender lo revelado ya. No revelación tanto en este tiempo. Se puede hablar de revelación, pero hagámoslo con cuidado, hermano. Hagámoslo con cuidado. Y mire, eh, primera de Pedro 1, 6, afligido. 11, sufrimiento. Mire, y va a seguir. 2, este, 5, sacrificio. 2, dos, 19, eh, dos, sufre, padecimiento, padeció, padecía. Y sigue así, padecer, padecer, hasta que termina, lo dice muchísimas veces, hasta que termina Pedro diciendo... Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay que padecer. Pedro le dijo, recibo ir a la cruz, recibo morir por la causa del Señor, pero alguna vez la evadió. ¿Hay alguno que esté tal vez negando al Señor con su forma de ser porque no quiere morir? Luego en segunda de Pedro habla de conocimiento. Mire, aparece varias veces la palabra conocimiento. Se la voy a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, eh, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Diecisiete veces aparece conocimiento, 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 conocimiento. ¿Y sabe lo que dice Pedro al terminar el libro? Dice... Antes, bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es el corazón de esto? Es que cuando nos decidimos a sufrir por la causa del Señor, lo que Pedro dice: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y hoy puede estar padeciendo en la carne. ¿Crees que a veces no es padecer en la carne? Decir, tengo que ir a el encuentro nacional de Jucún. ¿Eh? Sentarte acá y todo. Y de vez en cuando que alguien no te guste y tener que pasarlo, aguantarlo, soportarlo. ¿Eh? Pero cuando el Señor unió a los doce, hermano, qué lío que se armó. Y eran doce. Eran doce. Yo me acuerdo, hermano, que cuando era un, posto, un pastor novato, tenía unas. 30 personas, era una miseria. Pero dice, ¿qué va a hacer con estas 30 personas? Me acuerdo que salimos de picnic un día. Salimos un día y tuve seis meses de problema. Fue terrible. Que me pisó, que la bombilla que se me perdió, que la hierba se me cayó. Aprendimos de ustedes, lo hicimos jugar. Bueno, algunos se van a enterar ahora. Hicimos jugar a ver qué es lo que hacen, ya se enojaron. qué me pisaste, que por qué, que la pelota que hay acá, y digo, le digo a mi a observarlo. Este es un desastre, este, este es el reflejo nuestro. ¿Sabe lo que me dijo el señor? Vos, ni discípulos, sos, y sos pastor, <laughs> hermanos. Por eso quiero, hermanos terminar diciéndole que vamos hacia una iglesia mejor eh, fíjese lo que dice en Colosense 1.9 versículos de ejemplo 1.9 dice conocimiento de eso tiene que eso tiene que tener la iglesia sabiduría inteligencia en el 2 del 6 al 7 en colosense arraigada confirmada confirmada sobre edificada Colosense 1.2, permanece, está fundamentada, está firme, sin moverse. 4.12, firme, perfecta, completa. 2 de dos al 3, pleno entender, conocer el misterio, toda la riqueza. Y primera de Pedro 1 dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando Pedro dice eso, el corazón de lo que escribió Pedro es esto. Déjeme, déjeme leérselo. Y el corazón de lo que escribió Pedro es más vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, cuando nos dicen linaje, linaje escogido, oh qué bendición. Eh, pueblo escogido, oh, qué bendición. Real, ah, real, reyes somos, qué lindo. Real, sacerdocio. Ah, mira vos, soy sacerdote. Nación santa, oh, somos una nación santa. Cuánto lo cantan y se alegran. Y que se oye a veces ni sabe lo que cantan, ni lo que están diciendo. Pueblo adquirido por Dios, ah, oh, qué maravilla. Y acá nos ponemos serios. ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, con un fin, con un propósito, que el mundo, hambriento de la palabra del Señor, de la verdadera palabra, y que usted y yo la poseemos, le demos de comer. El Señor nos desafía. Los pasos han sido palabra, problemas, Milagro, revelación, conocimiento. Cuando estos pasos los damos, dice el Señor, dale vosotros de comer. Dale vosotros de comer. ¿Qué haremos con mi vecino? ¿Qué haré en la escuela? Cada vez me atacan más. ¿Qué haré en la plaza, en la calle, en el trabajo, donde estudio? ¿Qué haré? Dale vosotros de comer. Dale vosotros de comer. No solamente seas creyente, sino discípulo. ¿Lo entendemos? Yo lo entendí de ustedes. ¿eh? Ustedes me han enseñado. No solamente estés en un entretenimiento, sino en un, en un entrenamiento. Entonces se conoce al Señor. No solamente en un evento. El Señor tuvo en un evento, pero él sabía que por último iba a aprender la palabra, porque les enseñó. No solamente en un evento, sino en procesos. proceso que me lleve a conocer a Jesucristo. No solo salvación, sino liberación. Entonces seremos más que vencedores. Entonces diremos con énfasis, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no solo tendremos vida, sino vida en abundancia. No ya con Cristo, sino en Cristo. Estos adjetivos superlativos se experimentan cuando estamos en Cristo. Estar en Cristo es conocerle. Si le conocemos, Él nos revela su plan. El darle vosotros de comer se cumplirá según Mateo 28, del 18 al 20. El Señor dijo: Escuche bien esto. Para aquellos que les gusta pedir avivamiento y reforma, y reforma, y reforma, y una tracalada de re para la iglesia. Solamente vaya a predicar. Una, dos, anuncie el Evangelio. 3. Perfeccione a la gente en el Evangelio, como dice Colosenses 1, 28 y 29. Por eso, dice Pablo, habita en mí el poder, poder de Dios, porque trabajo arduamente hasta la muerte, casi hasta el cansancio. No, ya no tengo fuerza, pero quiero hacerlo. Hermano, no usemos los carismas para cualquier cosa. Tiempo de anunciar, tiempo de enseñar y tiempo de perfeccionar. ¿Dijo alguien: todo esto hay que hacer en la obra del Señor? Sí tiene que anunciar qué laburo, y ahora tiene que enseñar qué laburo, y ahora tiene que perfeccionar qué laburo. Y sabe que se preocupó mucho el que estaba entendiendo esto, y dijo, ¿y tiempo para pecar? Hay tantas cosas que tengo que hacer en el Evangelio que no tengo tiempo para pecar. Estaba mal, estaba enojado. Hermanos, si tengamos mucho cuidado, hace un tiempo atrás, en, una, en un país donde... Pastor significa ser muy profesional. Después de... De niño había conocido el Evangelio y dijo, quiero ser pastor. Y predicó y predicó y tenía gente, tenía gente. Y dijo él, después de 20 años he conocido a Jesucristo en mi propia iglesia, con mi propio mensaje y en mi propio púlpito. Hermanos. Que el Señor le bendiga. ¿Habrá alguien aquí que está por retroceder? El Señor dice: puedes, puedes, puedes lo que piensas que no puedes. Porque yo estoy contigo y estoy golpeando tu corazón y quiero estar en ti. Hay una iglesia donde el, el Señor golpeó la puerta. Estaban alabándole. Estaban escuchando el mensaje, pero el Señor estaba afuera. Dijo, déjenme entrar. Si yo entro, habrá alegría, habrá fiesta, caerán los gigantes, vas a vencer, vas a tener gran victoria. Si alguien dice, yo necesito que Jesucristo por último entre en mi corazón, voy a aceptar la cruz, porque después de la cruz viene la vida. Voy a perder mi vida para ganar la vida del Señor. Quiero que levante su mano, voy a orar desde acá.